Sí, muy trabajada, muy importante, una victoria que nos da muchísima moral para los siguientes partidos. Sabíamos que este partido va a ser muy complicado, es un rival que aunque lleva muchos partidos sin conseguir la victoria, pues tiene jugadores muy buenos, muy, muy buenos. Y bueno, es verdad que bueno, se adelanta en el marcador, una acción de penalti que vamos, no voy a hablar porque es que no entendemos el tema de las manos, entonces no voy a hablar y luego pues creo que es verdad que ellos tienen ocasiones, creo que son en desajustes nuestros, no creo que la primera parte ellos hayan tenido una superioridad muy, muy grande, si nosotros hemos llegado al descanso en el vestuario hablando que podíamos darle la vuelta, que si seguimos de esa manera pues íbamos a tener nuestras ocasiones. Así ha sido la segunda parte también, hemos conseguido pues el gol de penalti y luego hemos creído, creo que hemos llegado más enteros que ellos al final del encuentro, con más confianza, con más moral y bueno, quizás un poco lo que nos faltaba en los últimos partidos, que nos metían y nos veníamos abajo, y hoy no ha sido así, hoy ha sido todo lo contrario y hemos conseguido los 3 puntos. Este equipo pues es cierto que, como te decía, los últimos encuentros nos ha costado bastante cuando se nos adelantaba en el marcador, confiar en la remontada. El día de Madrid, el día de Getafe, nos ha costado y hoy hemos demostrado que, bueno, siendo un equipo realmente que todos vamos a por todo, que todo el mundo, el que sale inicio, el que sale después, va por todo. Las últimas peleas de Manu ahí en el área, el gol de Gonzalo, la asistencia de Cristian, todos, al final, los que salen suman y cuando sumamos todos, ganamos todos y hoy se ha demostrado. Pues sí, al final, este tipo de partidos, yo creo que puede marcar un cambio. Es cierto que veníamos de ganar un par de partidos ya en Mestalla con portería cero, contra Elche, contra el Celta, partidos en los que nos ha dado vida esos puntos y hoy lo hemos hecho otra vez. Mestalla vuelve a ser Mestalla, aunque echamos de menos a nuestra gente, que bueno, que es cierto que en el hotel, pues en la salida ha habido aficionados y también pues eso ayuda, siempre ayuda y bueno, desde aquí darles las gracias y que ojalá que vuelvan pronto. Bueno, al final ha sido una jugada muy rápida. Cristian ha cogido el balón y tenía opciones a la derecha y a la izquierda, no es fácil porque ahí tienes que decidir muy rápido. Ha elegido a Gonzalo y lo ha hecho fenomenal. Contento por Gonzalo, contento por Cristian, contento por el equipo, contento por la gente que bueno, que sale de refresco y ayuda, por los que no salen también, que entrenan increíblemente, y al final todo esto hace que bueno, poco a poco pues vayan saliendo las cosas aquí en Mestalla. Ahora intentaremos mejorar la imagen fuera de casa, que es verdad que es cierto que hay que mejorarla, porque los últimos partidos pues no han sido dignos de nosotros, del grupo que creo que somos, del Valencia, y bueno, a cambiar esa imagen en el próximo partido contra el Levante. Thank you.